anunciar de que el Partido Comunista, la Juventud Comunista y el Comité de Solidaridad Internacional estaremos organizando y participando de una jornada que vamos a llevar a cabo este miércoles 26 de agosto frente a Naciones Unidas, junto al Movimiento Popular y Fuerzas Organizadas en Caracas, para apoyar, seguir apoyando al pueblo palestino, para reclamar la liberación de los presos palestinos y denunciar también la ocupación con nuevos colonos y nuevos proyectos de colonización del territorio palestino por parte del genocida régimen de Israel. Entonces, queremos hacer una convocatoria masiva a través de esta rueda de prensa a todas las fuerzas del movimiento de solidaridad para que nos hagamos presentes a las 10 de la mañana frente a la sede de Naciones Unidas en Caracas, miércoles 26 de agosto, para seguir consolidando y fortaleciendo este movimiento de solidaridad con nuestro hermano pueblo de Palestina.